Bueno, entonces muy buenas tardes nuevamente para todos, ingeniero Camilo Andrés, ingeniero Julián, bienvenidos, agradezco. Antes de dar inicio, por favor, ustedes puedan suspender la transmisión de sus cámaras, de sus videos, para yo hacer la presentación previa al evento del día de hoy. Entonces, a todas las personas que se encuentran conectadas, nuevamente yo soy Fanny Valdés, parte del equipo de trabajo de la Escuela Latinoamericana de Innovación Agroalimentaria. El día de hoy les doy una cordial bienvenida a este seminario online sobre las, perdónenme, excúsenme que esté, bueno, vamos a hablar el día de hoy sobre el tema de extensión con enfoque en el cultivo de palma. Bueno, entonces, como les venía comentando, les doy una cordial bienvenida a este seminario online sobre la nueva extensión en el tema de palma de aceite en el marco de esta pandemia, el COVID-19. Entonces, primero que todo, agradezco por favor las personas que ya me están escuchando, que se encuentran conectadas, me puedan por favor confirmar por medio del chat de la plataforma. Para los que aún no la conocen, ya les indico por qué medio, para que por favor hagamos la respectiva prueba de sonido y de video, pues para que todo quede muy bien confirmado y así podamos continuar con el evento del día de hoy. Bueno, entonces ya tenemos a Alicia, a Luis Fernando, a Andrés Camilo, bienvenido. Entonces, por favor, bueno, ya me comenta la estimada Alicia que se ve muy bien la diapositiva. Entonces, con esa respectiva prueba de sonido iniciamos este evento realizado gracias a la alianza que se estableció entre Senipalma, la Sociedad de Ingenieros Agrónomos de Santander SIAS, FIACOL, la Federación Colombiana de Ingenieros Agrónomos y la Escuela ELIA, Escuela Latinoamericana de Innovación Agroalimentaria. El evento del día de hoy va a estar a cargo del ingeniero Camilo Andrés Cortés, quien es la persona encargada de todo el tema de extensión rural en Senipalma. Entonces, sean todos bienvenidos. Al final vamos a tener un espacio para las preguntas y respuestas. Otra observación y un aspecto importante que les quiero recomendar, por favor, el día de hoy, es que antes de enviar un mensaje, claro, para las personas que están conectadas en la plataforma, ya que también lo estamos transmitiendo por el canal de YouTube de la Escuela Elia, es que antes de enviar un mensaje, por favor, seleccionen la opción para todos los panelistas y participantes. Es muy fácil. Justo encima de donde ustedes escriben uno de sus comentarios o preguntas, hay una pequeña lista desplegable con una flecha de color gris que indica hacia abajo. Esa es una lista desplegable, como les comento, y por favor ahí seleccionar la segunda opción donde dice para todos los panelistas y participantes. Así, todas las personas que estemos conectadas el día de hoy vamos a poder ver sus comentarios, sus aportes y al finalizar, pues todos vamos a estar muy sincronizados con las preguntas y respuestas que se emitan durante este evento. Entonces, voy a hablar un poco acerca de qué es la Escuela Elia. La Escuela Elia es una organización de carácter privado, la cual tiene como objetivo ofrecer eventos académicos de alto impacto, todos enfocados al sector agroexportador de Colombia y Latinoamérica. Actualmente, la Escuela Elia cuenta con la licencia Farm Assurer de Global Gap, lo que le permite hacer asesorías y el tener todo este respaldo académico para temas de capacitación. Están viendo sus pantallas algunos de nuestros programas académicos dentro de los cuales está pues este evento del día de hoy. Como bien les comenté, desde este año la Escuela Elia obtuvo la licencia Farm Assurer de Global Gap, la cual le respalda en la parte académica y empresarial todos los eventos que se dicten, especialmente, claro, en los temas de Global Gap.
Los quiero invitar muy especialmente a este próximo curso que vamos a tener online sobre la metodología para los análisis de riesgos en las certificaciones agroalimentarias. Un curso bastante completo de 20 horas, interacción en directo con el facilitador. El valor de inversión incluye tres matrices de riesgos totalmente automatizadas, las cuales ustedes pueden implementar en las unidades productivas para las que laboren o de acuerdo pues a las labores que desempeñen en la vida cotidiana o laboral. A ustedes por estar conectados, bueno, tanto para las personas que están conectadas por la plataforma como para las personas que están conectadas en YouTube, tienen un descuento especial ya del 10% sobre el valor de inversión para este evento. Si están interesados solamente por estar participando en este, entonces por favor por el chat me lo pueden comunicar sin ningún problema y con todo gusto en su momento les enviaré la información. Y este próximo evento, que no tiene ningún costo, un evento bastante interesante que va a ser impartido por Leonardo Ferrer Narváez, que es el Global Gap Technical Key o Account Manager de Global Gap en Colombia y Panamá. Este es un evento sin costo, cupos limitados, para que lo tengan muy en cuenta. Ahí están los datos de contacto para que soliciten su registro y su inscripción para que no se lo pierdan. Bueno, ya antes de dar paso, en este momento, si hay alguna persona que pertenezca o sea parte del equipo colaborador de alguna de las organizaciones que están viendo sus pantallas, estas organizaciones son aliadas estratégicas del CITFE, que es el Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología en Frutas de Exportación, que es liderado por la Escuela Elia. Si alguno de ustedes pertenece o colabora para alguna de esas entidades, no lo puede hacer saber, ya que para los colaboradores, al ser estas empresas aliadas estratégicas del CITFE, tenemos unos descuentos especiales para los diferentes eventos que se promocionen. Finalmente, y antes de continuar, los quiero invitar a que nos visiten y nos sigan en nuestras redes sociales, ya que es por esos medios por donde constantemente estamos promocionando todos nuestros próximos eventos académicos, muy especialmente en la página, en el canal de YouTube, ya que ahí pueden encontrar o podrán encontrar más bien algunos eventos académicos que ya se han realizado y pues que las personas que no alcanzaron a participar pueden verlos ahí sin ningún problema. Bien, entonces el día de hoy tendremos una conferencia muy interesante sobre la nueva extensión en palma de aceite en el marco de estos tiempos de pandemia de COVID-19. Evento realizado gracias a la alianza entre Semipalma, SIAS, la Sociedad de Ingenieros Agrónomos de Santander, FIACOL, la Federación Colombiana de Ingenieros Agrónomos y la Escuela ELIA, Escuela Latinoamericana de Innovación Agroalimentaria. Con esto y previamente para darle paso a nuestro conferencista del día de hoy, voy a dar paso al ingeniero Julián Brand, quien nos va a hacer una pequeña intervención sobre la Sociedad de Ingenieros Agrónomos de Santander. Les va a hacer una cordial invitación a que pertenezcan, a contar qué está haciendo, si hacen estos momentos, para que se vinculen al gremio. Entonces, ingeniero Julián, por favor, ya tiene habilitado su micrófono para que, por favor, haga su intervención. Muchas gracias. Buenas tardes para todos, colegas. Como decía nuestra presentadora, darle la bienvenida a esta alianza entre la Federación Colombiana de Ingenieros Agrónomos FIACOL y la Escuela Latinoamericana de Innovación Agroalimentaria, y que para esta ocasión, en esta oportunidad, también estamos aliados FEDEPALMA con su centro de investigación CENIPALMA. Con FEDEPALMA tenemos que decir que es un gremio que le aporta bastante a la región de Santander, tanto al PIB de la región como la generación de empleos también. Además que estamos en una alianza para poder ofrecer unas capacitaciones como estas, pero un poco más formales, donde los podamos certificar, que ya la venimos trabajando desde hace 2 o 3 meses, y hemos recibido la mejor colaboración de parte de FEDEPALMA a través de CENIPALMA. Y la Sociedad de Ingenieros Agrónomos, SIAS, que representa a los ingenieros agrónomos de Santander y del sur del Cesar. Esta es una entidad de primer nivel que está funcionando desde 1977, fue fundada por aquellos pioneros cuando Santander y el sur del Cesar
eran líderes en la producción de algodón, de arroz, de maíz y algunos otros cultivos en Santander como la caña y el tabaco. Había un buen número de profesionales en este sector del país que aportaban con sus conocimientos a tener una gran producción que aportaba a la economía del país. La Asociación de Ingenieros Agrónomos de Santander está compuesta en este momento por alrededor de 120 profesionales del agro, ingenieros agrónomos, de los cuales por el momento tenemos activos 25 de ellos, pero que aspiramos que en la próxima Asamblea General Ordinaria que se va a desarrollar, por ahora pensada de manera virtual para el día 13 de junio, poder contar con un número mayor de todos los profesionales que están ejerciendo su labor aquí en este sector del país. Con esta alianza se espera poder reforzar la cohesión entre todos los colegas ingenieros agrónomos del país y además apoyar las competencias y el perfil de nuestros colegas. En Colombia, la extensión rural se había tenido antes del 2010 únicamente y también en buena parte de la región, en otros países de la región, como ejercer el servicio de transferencia de tecnología y asistencia técnica únicamente. Pero a partir del 2010, varios países de la región se reunieron en Chile y conformaron lo que se denominó RELACER, que es la red de tecnología, la red latinoamericana de servicios de extensión rural. Los años siguientes se han venido reuniendo en otros países y en 2015 en Colombia se dio esta reunión y como fruto de ella podemos decir que quedó la promulgación de la ley 1876, que se conoce como la ley del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, o la ley SNIA, con la cual el servicio de extensión rural se ha modernizado y se ha tratado de que en este mismo servicio queden unidos lo que es la investigación, la transferencia de tecnología, la asistencia técnica y la innovación en el mismo servicio de extensión rural. La persona que nos acompaña esta tarde por parte de Senipalma es el ingeniero Camilo Cortés, quien es, además de ser ingeniero agrónomo, tiene una maestría en agrobiología ambiental de la Universidad Pública de Navarra en España y una especialización en gerencia de la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga. Además del cargo que ejerce hoy, ha tenido otros cargos anteriores como coordinador agronómico en Palmas de Tumaco e interventor de proyectos de investigación en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Entonces, en este momento los invito a que estemos muy activos en la conferencia que nos ofrece el ingeniero Camilo Cortés. Bien, muchas gracias, ingeniero Julián. Entonces, teniendo en cuenta que ya vamos a iniciar oficialmente con el evento programado para el día de hoy, vamos a dar la bienvenida al ingeniero Camilo Andrés Cortés. Entonces, ingeniero, bienvenido. Ya, por favor, puede iniciar con la compartición de su pantalla. Ok, ya mismo, Fanny. ¿Ya la están viendo? Sí, señor. Los participantes, por favor, nos confirman si ya están viendo la pantalla del ponente del día de hoy. ¿Listo? ¿Fanny, estamos ok? Sí, sí, señor, estamos ok. Ya nos confirmaron que están visualizando su pantalla, entonces podemos dar inicio. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Camilo Cortés, hago parte del equipo de extensión de Senipalma
en la zona central. Cenipalma es el centro de investigación en palma aceite en Colombia, ¿cierto? La Corporación Centro de Investigación de Palma Aceite en Colombia. Agradezco mucho a la Sociedad de Ingenieros Agrónomos de Santander por la invitación, a FIACOL también por la participación y por darme este espacio, y nuevamente también a la Escuela del IA, pues por ser toda esta canalizadora y ayudarnos con toda esta plataforma y en este curso, y a Fanny por toda su colaboración previa para la presentación, ¿sí? Bueno, quise dejar esta diapositiva porque habla la presentación un poco, la teníamos pensada como la nueva extensión, pero en realidad nueva no es. Entonces quisimos cambiarle como hacia los nuevos desafíos de extensión en palma de aceite, ¿cierto? Que tenemos muchos, así como muchos de ustedes tendrán desafíos en sus diferentes sectores, en sus diferentes cultivos, en sus diferentes actividades económicas. Nosotros también tenemos unos desafíos y queremos un poco hablar un poco de eso, ¿cierto? Esta visión de extensión que queremos mostrarle hoy es una visión del gremio, ¿cierto? Es una visión del gremio palmero. Cenipalma es una entidad de apoyo del gremio palmero, es el brazo técnico de Fedepalma, ¿sí? Nosotros somos empresas hermanas con Fedepalma, y es una visión, no es la visión definitiva, es simplemente contarles una experiencia de cómo lo estamos haciendo, ¿cierto? Puede tener muchas opciones de mejora, puede tener muchas cosas que tal vez les sirvan a ustedes como componentes en la asistencia técnica que ustedes prestan y en la extensión que prestan en los diferentes cultivos. Simplemente es una visión de hacer extensión que manejamos en el gremio, ¿sí? Entonces, bueno, esta presentación la preparamos con Jorge Alonso Beltrán, que es el director del área de extensión de Cenipalma, ¿cierto? Bueno, voy a empezar a presentar. Bueno, yo soy ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Colombia, ¿cierto? En la sede de Bogotá. En el año 2008 me gradué como magíster en agrobiología ambiental en la Universidad Pública de Navarra, ¿cierto? Luego, durante 2 años, desde finales de 2008 hasta el 2011, más o menos estuve, 2 años y medio estuve como interventor técnico delegado de proyectos de investigación en agricultura con el Ministerio de Agricultura, ¿no? Y también tuve ahí sobre mi cargo, pues, la interventoría técnica de proyectos en Palma, ¿sí? Bueno, ya Julián les contó también, inicié mi experiencia profesional pues trabajando como coordinador agronómico en una plantación en Tumaco, Palmas de Tumaco. En el 2011 entré como extensionista a Fedepalma, ¿cierto? De ahí estuve 3 años como extensionista en Fedepalma. Luego toda la unidad de extensión, que ahora es de Cenipalma, en ese momento era de Fedepalma, pasó a Cenipalma, y continué siendo extensionista en Cenipalma por otros 3 años. ¿Qué ha cambiado a hoy? Hoy soy responsable de extensión. ¿Qué es eso? El responsable de extensión soy la persona que coordina un equipo de extensión en la zona central palmera. Ya les voy a detallar un poco más cómo hablamos de palma en Colombia, pero yo soy el coordinador de extensión en la zona central palmera. Pues dirijo un equipo de extensión, así como ahí en la zona central, ahí en todas las zonas palmeras hay un equipo de extensión, son 4 zonas palmeras. Bueno, arranquemos un poco para entrar en materia. Y les voy a pedir, esto de expectativas de esta charla es una presentación que quiero hacerles un poco interactiva, ¿cierto? Para que ustedes también conozcan, de pronto los que no conozcan esta herramienta y puedan participar y la puedan utilizar tal vez en algunas de sus charlas. Ese código QR que está ahí, ustedes lo pueden escanear con el celular y pueden acceder a una pregunta que les voy a hacer, o si no, pueden copiar este link que está aquí. También se los voy a dejar en el chat, ¿cierto? Para que puedan acceder. En este momento la pregunta está cerrada, pero se las voy a aperturar en este momento. Entonces, ¿cuál es la idea? Entran a la aplicación, la pregunta simplemente es muy rápida, es un tema de exploración de conocimientos, y quiero que vean todos cómo, a medida que ustedes van respondiendo, se van viendo las preguntas. Vamos a ver si nos funciona, les pedimos a todos que participen. Está el link en el chat, está aquí en la presentación. Voy a salirme un momentico de la presentación y voy a
voy a compartirles, segundo, voy a compartirles esto. Bueno. ¿Están viendo mi pantalla todavía? No, no la están viendo, ¿verdad? Ya vuelvo y le doy compartir. Vamos aquí. Un momento, por favor, ya arreglo esto. Permítame un segundo. Bien, bueno. Ya tenemos el link en la sala de la plataforma. Permíteme un segundo, lo voy a poner a presentar. Y ya mismo, un minutico, ya lo estoy poniendo a presentar y ya les comparto la pantalla, ¿sí? Entonces, voy a compartir pantalla en este momento. Por favor, indíquenme si están viendo la pantalla. Sí, señor, Fanny, la estamos viendo. Vale, por favor, entonces les pido a todos que empiecen a responder sobre el link que tienen y vamos a ver cómo nos empiezan a salir las respuestas. Vamos a ver. Por favor, todos, esto es muy rápido, unos minuticos simplemente para una exploración. Empiecen todos a responder y aquí nos van a llegar las respuestas. Por favor, tomémonos un minuto para responder. Fanny, ayúdame si todos están pudiendo responder, si tenemos alguna interacción de todos que todos estén pudiendo responder, alguno que te haya dicho que ya respondió, que está respondiendo, por favor. Sí, ya me comentaron que tienen el link y ya perfecto. Están, mira, ya empezaron a aparecer. Ya empezaron a manejar, ok. Ok, vamos a esperar unos minuticos que van a ir llegando las respuestas, vamos a esperar un minutico. Ya una persona lo puede hacer, ok. ¿Cómo podemos mejorar nuestra acción como extensionistas y llevar tecnologías a los productores? Ok. Aprender sobre Palma, bueno. ¿Cómo afrontar la contingencia del COVID desde las palmeras en la zona del Meta? Ok, bienvenidos los ingenieros del Meta. Conocer las nuevas formas de ejercer el servicio y especialmente en coyunturas como la actual. Ok, muy bueno. Ampliar mis conocimientos sobre el cultivo, muy bien. Conocer cómo está actualmente el sector afrontando los desafíos del COVID-19. Ok, bien. Seguimos esperando más respuestas. A ver, queremos ver más respuestas, ok. Expectativas como intencionista post-COVID, ok. Acciones sobre el manejo de la pandemia en la zona de Tumaco. Bueno, de pronto hablamos algo de eso, ok. Bueno, vamos a esperar otro minutico para que participen más personas. Como les decía, digamos, además de querer explorar un poquito las expectativas que ustedes tienen de esta charla, quería mostrarles esta herramienta que les puede servir a ustedes también cuando hagan alguna charla y un poco para tratar de hacer más interactivo este tipo de tipos de mediación virtual, que a veces uno se cansa, ¿cierto? 2 horas, 3 horas estando frente a un computador y siempre viendo la pantalla y ver a una persona hablando. Entonces, este tipo de cosas nos sirve para eso. ¿Cierto? Vamos a ver qué está, cómo está Colombia afrontando esta nueva situación. Saludos desde Perú, saludos al compañero del Perú. ¿Se verán protocolos de seguridad que debemos tener los ingenieros en el momento de realizar una visita? Sí, algo de eso, ok. Conocer más sobre el gremio palmero y cómo están afrontando los desafíos de COVID, ok. Muy bien. Conocer las estrategias para adaptarse a la actual situación frente a la que dejará la pandemia, ok. Bueno,
Esperemos otro minutico, solamente para tener más. Fanny, ¿tenemos participación de cuántas personas más o menos en la plataforma y en el chat? Sí, señor. En este momento en la plataforma tenemos 40. 40, ok. Vale, perfecto. ¿Cómo está Colombia afrontando esta nueva situación? ¿Cómo podemos ser efectivos y selectivos en la información para las productoras, sabiendo que hay mucha restricción para las actividades grupales? ¿Okay? Conocer eso del cultivo de palma y las estrategias para afrontar limitaciones post-pandemia. Bueno, muy bien. Ok. Bueno, creo que sí nos funcionó. Quería mostrarles esta herramienta. Entonces, voy a... Todos pueden seguir respondiendo. Ya vimos lo que están respondiendo los demás asistentes a esta charla. Vamos a salirnos y voy a volver a la presentación. Ya tenemos una exploración inicial y varias de estas cosas las vamos a hablar en la presentación. Muchas gracias por su participación. Voy a dejar de compartir pantalla un momento, Fanny, y ya regreso con la presentación. De acuerdo, estamos aquí muy atentos. Fanny, por favor, confírmame que todos estén viendo. Sí, señora, en este momento ya tenemos la pantalla nuevamente. Bueno, el contenido se basa en estos cuatro puntos, un poco de contexto de la palmicultura en Colombia, que es importante que de pronto todos los compañeros de otros sectores conozcan un poquito de la palma, no voy a entrar en mayor detalle. La planeación estratégica, es un tema que estamos impulsando mucho, la planeación estratégica de la asistencia técnica como herramienta para hacer una extensión rural más participativa. La estrategia productora-productor, que es una de nuestras principales estrategias de transferencia tecnológica y algunos desafíos en extensión. Para hablar un poco de estos retos, ¿cierto? Un poco la virtualidad, la individualización, y pasar de capacitaciones a entrenamientos, estamos viendo eso. Y algo sobre extensión en COVID muy puntual, muy específico, que ya empezamos a hacer de extensión en COVID. ¿Sí? Listos. Entonces, esta es la zona central palmera colombiana. Este es el panorama de las zonas palmeras colombianas. La zona norte tiene más o menos 128 mil hectáreas. La zona central tiene 169 mil hectáreas. La zona norte, pues va de la costa, ¿cierto? Magdalena, Cesar, Atlántico. Y tiene 14 núcleos palmeros. Ahorita les detallo un poco más qué es ese concepto de núcleos palmeros. Aquí estos son los nombres de básicamente de las plantas de beneficio que hacen parte de esos núcleos palmeros, ¿sí? En esta zona norte. En la zona central igual hay 18 núcleos palmeros. Hay más o menos 169 mil hectáreas. En la zona oriental hay más o menos 250 mil hectáreas. Esta diapositiva, bueno, nos falta un poquito ahí. Hay 32 núcleos palmeros, ¿cierto? Pero básicamente esta es la Colombia palmera. Todos estos punticos que ustedes ven aquí son plantas de beneficio de aceite de palma, ¿cierto? De beneficio de sacar aceite de palma en Colombia. Esta es la zona oriental. Está la zona suroccidental, está la zona central donde estoy yo y está la zona norte, ¿cierto? Entonces estamos hablando de más o menos 540 mil hectáreas, cuatro zonas palmeras, 68 núcleos palmeros, aproximadamente unos 7 mil productores. De estos 7 mil productores, más o menos entre 3 mil y 4 mil productores son de mediana y pequeña escala, ¿cierto? Y esto se los quiero también dejar muy, muy claro porque siempre que hablamos de palma, a veces hablamos de que son de grandes extensiones y de grandes empresarios. No, aquí hay muchos palmeros, estamos viendo entre 4.000 y 5.000 productores de pequeña escala. Pequeñas palmas son menos de 50 hectáreas, medianas de 50 a 200 y más de 200 son grandes palmicultores. ¿Listo? Bueno, entonces... Un poco de la palma de aceite, un poco de contexto de la palma de aceite, pues es la oleaginosa, es un cultivo oleaginoso, es la que tiene el mayor rendimiento por hectárea, ¿cierto? Este rendimiento en toneladas de aceite por hectárea nos da 3.8 millones de toneladas, 3.8 millones de hectáreas sembradas de palma en el mundo, más o menos.
Hablando en términos de fertilizantes, es la que, digamos, entre las otras oleaginosas, es la que menos fertilizantes utiliza por unidad de área, por tonelada producida. Y en temas de pesticidas, también es de las que menos utiliza pesticidas por tonelada producida. ¿Sí? Bueno, es un poco de contexto. Volviendo aquí, ¿a qué representa la palma? Un poco en algunas cifras en Colombia. Es el 2.4% de la producción mundial. Los principales productores de aceite de palma en el mundo son Malasia e Indonesia. Nosotros participamos con ese 2.4% de la producción mundial. El valor de la producción del gremio para el 2017 fue de $1.2 millones. Más o menos el 50% de la producción se exporta. El otro 50% va para un mercado interno que se divide entre mercado tradicional como aceites comestibles, lubricantes, insumos para hacer confiterías, parafinas, ¿cierto? Y el otro 50% un poco para el tema de biodiesel, ¿sí? Es el 11% del PIB agrícola y bueno, ya hablamos un poco de las hectáreas. Esta ha sido la evolución de la producción en miles de toneladas de aceite año tras año. Es un cultivo de los pocos que en Colombia ha crecido año a año constantemente. Bueno, ¿qué representa para Colombia en términos un poco sociales y de empleos? ¿Cierto? Representa 68 mil empleos directos, 170 mil empleos más o menos vinculados a todo el sector. El promedio en salarios mensuales es de 1.5 salarios mínimos legales vigentes. El 82.4% es el empleo formal. Esto es muy importante porque sabemos que en el sector agrícola la formalidad no es tan fácil, ¿cierto? Aquí, afortunadamente, en Palma tenemos el 82.4% del empleo formal y el 63% de los trabajadores tienen contratos a términos de un año o superiores. O sea, es relativamente un gremio estable. Los contratos son muy duraderos. Yo llevo casi 9 años en Cenipalma y, bueno, la idea es que ahí continuamos. Bueno, quiero que vean este video, es un video muy cortico, aquí en este link de YouTube está también se los voy a copiar, está este video institucional de Cenipalma, que nos va a ayudar un poco a conocer un poquito Cenipalma. Fanny, si me ayudas, te compartí la presentación en PDF para que por favor la pongas en el chat y podamos tener este link para que la gente pueda ver también, aquellos que no la puedan ver. O si no, yo la voy a copiar, perdón un segundo. Ayúdame con el link, Fanny, de pronto yo lo voy a poner aquí. Sí, señor. Por favor, indíqueme a dónde me envió la presentación. Fanny, discúlpame, te envié la presentación al correo donde me enviaste la invitación como panelista al de escuela. De acuerdo. ¿Cierto? Ahí está la presentación en PDF y todos los links en PDF pueden activarlos. Ustedes la descargan, la miran y pueden activarlos para que vean este video. Este video es muy cortico. Voy a empezar otra vez. Qué pena con ustedes.
Bueno, muy bien. Básicamente eso es en IPALMA, ¿cierto? Espero que todos hayan podido ver el video. Aquí quiero precisar algunas cositas muy rápidamente. CENIPALMA tiene, como toda empresa, una junta directiva, una dirección general, ¿cierto? Y estamos divididos por sectores, ¿cierto? Hay una dirección de investigación, donde están programas de biología y mejoramiento, plagas y enfermedades, agronomía y procesamiento, todo el tema de plantas de beneficios. Hay unos campos experimentales, en cada zona hay unos campos experimentales, aquí en donde yo estoy, en Bucaramanga, y en la zona central está el campo experimental Palmar de la Vizcaína. La dirección de extensión, que es donde yo hago parte, tiene dos programas, el programa de productividad sostenible, el programa de manejo sanitario y el área de capacitación y formación. Todo esto hace parte de extensión. Y también tenemos una gerencia de innovación y desarrollo de productos que básicamente le oferta también servicios y productos al sector palmero. Estos son pagos por demanda. Hay controladores biológicos, hay servicios de auditorías de plantaciones, hay software para administración de plantaciones. Estos últimos son por demanda. Eso es un poquito CENIPALMA. Entonces, ¿cómo consumimos la extensión en el gremio palmero? Aquí traje algo de definiciones, es para pasarlas muy rápidas, ¿cierto? Esto es lo que conseguimos como extensión en el sector palmero, ¿cierto? Que obra con las poblaciones, no en lugar de ellas, ¿cierto? Nosotros llevamos soluciones, pero las poblaciones tienen la decisión de hacer o de adoptar lo que nosotros les llevamos, parcial o totalmente, ¿cierto? No llevamos paquetes obligatorios, ¿sí? La extensión es responsable con sus clientes, ¿cierto? Por lo que en la extensión, como la conseguimos en CENIPALMA, no vamos hacia los cultivos, no queremos, digamos, el beneficio sobre los cultivos, sino el beneficio en las personas. Obviamente trabajamos sobre los cultivos y también trabajamos sobre las plantas de beneficio, pero queremos el beneficio de las personas. ¿Es un proceso de doble vía? Claro que sí, es un proceso de doble vía porque siempre tenemos muy en cuenta el intercambio de saberes de las personas con las que interactuamos, esa experiencia que tienen palmicultores de 20 30 años en palma, esa experiencia que tienen extractores de 20, 30 años extrayendo aceite de palma, esa comunicación fluye mucho, ¿cierto? La extensión coopera con otras organizaciones, ¿cierto? Pues siempre estamos pendientes del entorno, siempre tenemos cooperación con universidades, tanto de Colombia como del exterior, para convenios de investigación y también para convenios de extensión, ¿cierto? La extensión opera con grupos de agricultores. No podemos, aquí esta parte es muy importante porque nosotros no tenemos una estructura como la que tal vez pueda tener la Federación de Cafeteros, que tiene, bueno, mil y tantos extensionistas tal vez. Nosotros, así como yo, somos más o menos 17 en el país y con auxiliares de campo que tenemos, hacemos otros 34 tal vez. Entonces digamos que somos unos 50 haciendo extensión. No tenemos una infraestructura de mil personas como lo puede tener la Federación Nacional de Cafeteros, en este ejemplo que les estoy dando, ¿sí? Entonces, ¿por qué ahí entra el concepto de núcleo palmero? ¿Qué es ese núcleo palmero? Es una organización eficiente. Ese núcleo palmero es la planta de beneficio que yo les contaba que en esta zona hay 18 plantas de beneficios o núcleos palmeros. Los núcleos palmeros es la planta de beneficio del área propia de sus cultivos, ¿cierto? Los cultivos de los socios y también los cultivos de los proveedores, que yo les hablaba que esos proveedores que hay también productores pequeños en Colombia. Entonces, todo esto arruga un núcleo palmero y la federación trae, a través de CENIPALMA, hablando en temas técnicos, la transferencia de tecnología, el manejo fitosanitario y la gestión ambiental y social, la trae a través de esos núcleos que tienen conformadas unas UATAs, ahí entra otro concepto. Las UATAs son unidades de asistencia y auditoría técnica ambiental y social. Es un nombre genérico que da el gremio a los equipos técnicos que atienden a los proveedores de frutos, ¿sí? En Colombia ahorita lo vamos a detallar más, pero más o menos el 70% del fruto que se procesa en las extractoras proviene de proveedores. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para que estos proveedores tengan una buena calidad de vida y produzcan mucho más en sus cultivos. Y pues todo esto, estos dos son los objetivos estratégicos del sector: incrementar la productividad y superar la problemática sanitaria, ¿cierto? Bueno, entonces aquí nuevamente el tema planta de beneficio pequeños, medianos y grandes, y esos pequeños, medianos y grandes se articulan a través de una planta de beneficio. Es una organización natural, no es una organización jurídica, y a través de esas unidades, de esos núcleos palmeros, tratamos de llegar todos los programas de CENIPALMA como los de FEDEPAL, ¿listo? Las UATAs,
Bueno, son instancias de índole técnico, ¿cierto? Responsables de la asistencia técnica. Ofrecen un servicio de asistencia técnica integral, ¿cierto? Con metodologías de extensión, formación y transferencia de tecnología. Nosotros desde el gremio como entidad de apoyo estamos muy en contacto, muy de la mano con las UATAs, tratando de fortalecer los equipos, tanto con recursos en este momento, como también con capacitación, como también con actualización técnica a estos equipos para que esa extensión y esa transferencia tecnológica que hacen estas personas les llegue a los palmicultores de la mejor manera, ¿sí? Bueno, este es simplemente un loguito de lo que es el núcleo palmero. Quiero pasar un poco a hablarles de lo que de metodologías de extensión que utilizamos, ¿cierto? El día de campo y la demostración de métodos es una metodología de extensión que ustedes conocen, ¿cierto? Que ustedes aplicarán en sus cultivos. Nosotros también la utilizamos. La demostración de método para nosotros es muy importante. Aquí hay un asistente técnico demostrándole a un productor cómo este tema de biomasa, estos son tusas del proceso de extracción, se saquean unas tusas después de que se extrae el aceite de los racimos y estas tusas son llevadas a campo. Y esto es un insumo muy bueno, un aporte de biomasa, un aporte nutricional. Y aquí este asistente técnico le está mostrando a este productor cómo genera todas estas raíces de palma, ¿sí? Entonces, aquí quiero que vean un poco lo que hacemos en un video también muy cortico. Igual, Fanny, en la presentación está el link y quiero que lo veamos muy rápido. Es un video que dura un minuto, un poco que resume todo lo que les estoy contando de cómo hacemos un poco los días de campo, y ya hablamos un poquito más de los días de campo. Entonces voy a darle aquí play a esto, si me ayuda, para que lo vean, por favor. ¿A qué huele? ¿A qué huele? Como a colado. Perdón, ingeniero Camilo, recomiendo más bien, yo después a los participantes les envío los links a los correos de los videos que estamos presentando, ya vale. Que es bastante lento y en ocasiones pues no se escucha. Vale, perfecto. Bueno, entonces, ok, la idea era un poquito que vieran, pero los días de campo nos sirven, los utilizamos siempre con, a ver, esperen, pongo aquí el cursor. Productores líderes, ¿cierto? Nosotros, nuestra principal estrategia es seleccionar productores líderes, identificar estos productores líderes. Este señor de aquí es un productor líder que nos ayuda a la demostración de método, de mejores prácticas, de tecnologías, ¿cierto? En esos días de campo hacemos pequeñas conferencias donde recalcamos en los temas técnicos, también los temas de costos, los temas de los beneficios que traen todas las prácticas. Se hacen debates técnicos, bueno, y básicamente se está en el centro de aprender haciendo, ¿cierto? Y ese intercambio de experiencias entre los productores, ¿sí? Entonces, obviamente también se hacen discusiones orientadas para lograr la transferencia tecnológica que queremos, ¿sí? La gira tecnológica, bueno, también tenía un video, pero de acuerdo a lo que me cuenta Fanny, entonces prefiero hablarles un poco aquí de la gira tecnológica. La gira tecnológica también la utilizamos, ¿cierto? Simplemente es llevar a un equipo de profesional, a un equipo de productores, a un equipo de técnicos de una zona a otra zona, ¿cierto? También nos sirve para el intercambio de experiencias. Sirve mucho para conocer diferentes realidades, ¿cierto? Por ejemplo, el año pasado fuimos al Urabá a conocer una realidad de la palma híbrida y fue muy importante conocer nuevas realidades en extracción, nuevas realidades en intercambio tecnológico, en aplicación de tecnologías.
les dejo la presentación ahí. Hay un video bien chévere que les muestra un poco las tecnologías que están utilizando allá. Nuevamente también implementamos la demostración de método como principal herramienta, ¿cierto? Demostrarle a los productores cómo se hace bajo la palabra del productor, bajo la palabra del asistente técnico, en este caso de la gira que está allá, que le está compartiendo a los otros productores cómo se hacen las cosas, ¿sí? Y obviamente ayuda a fortalecer las relaciones personales porque pues muchos asistentes técnicos comparten información y eso nos ayuda también a la transferencia tecnológica. Bueno. Las reuniones, hacemos también reuniones, como tal vez todos ustedes hacen reuniones, ¿cierto? Estas son unas fotos de unos comités agronómicos, es una reunión de agrónomos. En cada zona palmeras hay unas reuniones de agrónomos de todas las zonas que trabajan en palma, ¿cierto? Y debatimos cosas técnicas, debatimos cosas de interés, planteamos nuevas estrategias de hacer asistencia técnica, se presentan los resultados de investigación. Bueno, son jornadas de actualización y reuniones que funcionan muy bien, estos comités agronómicos, ¿cierto? Tanto regionales como locales. Bueno, voy a hablarles un poco de la planeación estratégica de la asistencia técnica y bueno, y en este segundo punto. La planeación estratégica de la asistencia técnica, pues esta es una definición de este autor, de López, nos permite prever el grado de confianza en la asertividad frente a las decisiones y nos permite medir más allá como a dónde queremos llegar y cuál es y el cumplimiento de los objetivos, ¿sí? Consiste en identificar y conocer conjuntamente con los productores las prioridades. Eso lo estamos haciendo y es algo que nos está funcionando mucho en este nuevo desafío de extensión, ¿cierto? Pasar de llevar nosotros un paquete a identificar las necesidades con ellos, ¿cierto? Entonces, aquí hay un panorama un poco de la asistencia técnica. La mayoría de área, como ustedes ven, está en los aliados, o sea, en los proveedores de esos núcleos palmeros. Y la mayoría de técnicos, en contraste, están en los cultivos propios. Entonces, tenemos que lograr fortalecer la asistencia técnica y la extensión rural en estos productores. Esto es un panorama a nivel país de cómo está la asistencia técnica, ¿cierto? Como vemos, hay el 78% de los núcleos tiene proveedores, o sea, el fruto y la extracción de aceite de las palmas depende básicamente del fruto que lleven los proveedores, ¿cierto? Esto es un panorama básicamente en todas las cuatro zonas que yo les contaba, ¿sí? No me voy a detener ahí, quiero detenerme aquí un poquito. Hemos hecho un análisis y vemos cómo los núcleos que tienen asistencia técnica fortalecida, estos 12 núcleos que tienen asistencia técnica fortalecida, tienen una alta productividad, esto es en toneladas de aceite. Esta línea verde que ven aquí es la megameta del gremio, que queremos que todos los palmicultores y todo el gremio llegue a 5 toneladas de aceite por hectárea. Y este es el promedio nacional actualmente, más o menos está en 3.5. Y quiero resaltar estos núcleos que no tienen asistencia técnica ni prestan extensión a sus productores. Tienen muy más baja productividad. Entonces, por eso nosotros insistimos tanto en las huatas y en los núcleos palmeros, que tengan una asistencia técnica fortalecida, los fortalecemos a ellos, les llevamos programa y todo lo transferimos a través de ellos. Bueno, esto de los planes estratégicos, ¿qué es? Este tema de la planeación estratégica y la asistencia técnica. Es una herramienta para la toma de decisiones gerenciales, nos ayuda a optimizar recursos en asistencia técnica y nos ayuda también a definir estrategias generales para incrementar productividad en los productores, desde el rol del asistente técnico, ¿sí? Aquí no se plantean inversiones, sino desde el rol del asistente técnico y el extensionista. Entonces, ¿qué pasa? Todo lo que generamos en Senipalma, ¿cierto? Todas estas necesidades que nos tienen los palmicultores y todos estos programas que tenemos desde Senipalma, los llevamos a los núcleos, construimos esos planes estratégicos y buscamos, pues, a través de la estrategia productor a productor, mejorar productividad e incrementar la adopción de mejores prácticas, ¿cierto? Bueno, estos planes estratégicos son documentos como estos que construimos con los asistentes técnicos y con los productores, ¿cierto? Y el proceso de construcción de estos planes estratégicos básicamente es una caracterización muy fuerte, conocerlos muy fuerte técnicamente, también ambiental y socialmente los estamos empezando a conocer mucho más. Hacemos la identificación de las brechas, tanto técnicas como ambientales y sociales, ¿cierto? ¿En cuánta productividad debería estar este productor hoy y no lo está? Y identificamos por qué razones no lo está, ¿cierto? Y planteamos algunas estrategias para hacer ese cierre de las brechas productivas.
¿qué podemos hacer? Podemos mejorar el contenido de materia orgánica en los suelos, podemos mejorar el tema de manejo sanitario, lo que haya que hacer para ese productor. Hacemos proyecciones de productividad y hacemos un análisis beneficio-costo de esas estrategias. Bueno, aquí hay algunas herramientas generadas en estos planes estratégicos. Está todo este tema del índice de balance tecnológico, que es una herramienta que desarrollamos para calificar o identificar la tecnología en las plantaciones. Aquí vemos cómo este núcleo palmero en el sur de Bolívar, que hace parte de la zona central, año tras año ha venido incrementando en las diferentes áreas de cultivo, en los diferentes procesos, el índice de balance tecnológico, ¿cierto? Aquí vemos cómo en esa caracterización profunda identificamos quiénes están en baja productividad, como estos que están en menos de 10 toneladas por hectárea, y quiénes están muy bien, más de 20 toneladas por hectárea, ¿cierto? Y cuando les decía el tema de las causales de esas brechas, pues identificamos muy en detalle cuántos productores y qué área de cultivo está con este problema y por qué. Ah, no, porque son suelos arenosos, suelos con bajos contenidos de materia orgánica, bueno, todo ese tema. La estrategia productor, bueno, también tenía un video, pero entiendo que también se los dejo, es muy corto, no lo voy a presentar, pero ya les había venido hablando de ella. La estrategia productor básicamente lo que hace es involucrar unos productores líderes que los utilizamos, del buen sentido de la palabra, para que nos ayuden a transferir la tecnología. Le cuentan a su vecino, le cuentan a su amigo, le cuentan a su compañero, a su familiar, cómo están haciendo las mejores prácticas, ¿cierto? Y cómo están mejorando productividad. Eso es la estrategia productora-productor. Y eso nos ha servido, perdón un segundo que se me proyecte esto. Y eso nos ha servido para, estos son datos de producción, ¿cierto? La productividad en palma, en Colombia, el promedio está en menos de 15 toneladas por hectárea año, 15 toneladas de fruta fresca por hectárea año. Estos son lotes y parcelas demostrativas donde hemos alcanzado, como ven, altísimas productividades, ¿cierto? Haciendo mejores prácticas y haciendo transferencia tecnológica, ¿sí? Entonces hemos logrado, mediante esta estrategia productor a productor, los días de campo que les contaba, las giras tecnológicas, el lograr todo esto. Y eso nos ha llevado, haciendo un zoom aquí en la zona central palmera, a, esto es un zoom de una tecnología, biomasa en los platos, es una tecnología muy importante, de cómo ir incrementando esas áreas de cultivo con esa adopción de tecnología. Y estas son otras tecnologías que se han venido incrementando. El tema, por ejemplo, de polinización artificial se ha venido incrementando muy fuertemente, ¿sí? Entonces ya viendo un panorama en la zona, en todo el país, aquí están las diferentes zonas palmeras y ustedes pueden ver, tenemos cuantificada la adopción en cada una de estas tecnologías, ¿sí? Obviamente hay un reto muy grande, tenemos 530 mil hectáreas de cultivo en todo el país. La adopción todavía, hay productores que como esta gráfica lo muestra, son adoptores tempranos, innovadores, pero como sabemos, ese son un porcentaje que no está, digamos, referenciado con este promedio que la gente no adopta, que adopta en un determinado tiempo. Y tenemos los tardíos, ¿no? Los tardíos siempre, yo creo que a todos los sectores nos pasa, los adaptadores tardíos o aquellos que nunca van a atender. Nosotros los tenemos identificados más o menos un 20% de la población a la cual transferimos nuestra tecnología, no lo logramos. Entonces, por eso, también nuestra estrategia es insistir, insistir y insistir, o sea, hacer este tipo de eventos repetitivos y este tipo de eventos con mucha frecuencia para que podamos llegar a esos tardíos y poder convencerlos, ¿sí? Esto es un poco las productividades promedio que se han alcanzado en esas lotes y parcelas demostrativas año tras año, y ustedes pueden ver cómo año tras año se ha venido incrementando la productividad en toneladas de fruta fresca, ¿sí? Bueno, hablando un poco de la virtualidad, de los retos que nos enfrentamos ahorita, ¿cierto? De toda esta coyuntura con COVID, ¿cómo lo estamos abordando? Pues vemos que vamos a tener que hacer muchas cosas como estas que estamos haciendo hoy aquí, virtualidad, capacitaciones virtuales, dinámicas, mesas de trabajo de una manera virtual, ¿cierto? Tenemos que hacer este tema, pasar de la individualización de las actividades de transferencia tecnológica. Antes, en estas fotos, ustedes verían un grupo más grande, ¿cierto? Atendiendo lo que les está diciendo el productor, atendiendo lo que les está diciendo el asistente técnico, pero pues aquí las estamos haciendo individuales, ¿cierto? Estamos migrando de los entrenamientos, de las capacitaciones grandes y las giras tecnológicas grandes
hacia cosas individuales. Y nos toca hacerlo así, ¿cierto? Porque no todo podemos hacerlo virtual. Uno no puede mostrarle a una persona las raíces de una palma virtualmente. Es pues, ¿cierto? Aquí también tenemos este tema. Tenía otro video, pero entiendo que no se ve bien. Pero tenemos mesas de trabajo y reuniones virtuales. Bueno, ahí mientras voy hablando, no necesitan escuchar, pero simplemente yo les voy aquí hablando. Y estamos haciendo mesas de trabajo y reuniones virtuales con los productores, con los asistentes técnicos, enseñándoles cosas en este tema. En este momento les estamos enseñando un tema de SIC, ¿cierto? Estamos viendo un tema de un manejo de un sistema de administración de plantaciones que genera Semipalma, ¿cierto? Entonces, todo estamos pasándolo en varias medidas, desde la virtualidad, ¿cierto? En lo que podemos hacer virtual y desde la individualización en lo que tenemos que hacer individual. ¿Sí? Bueno, también empleamos mensajes técnicos. Aquí también había un mensaje técnico. Este mensaje técnico también les voy a ir hablando. Mientras el mensaje, entiendo que no suena, pero pues ustedes lo van a poder viendo. Simplemente son mensajes técnicos que estamos haciendo a través del celular, ¿cierto? A través de redes sociales, a través del WhatsApp, le estamos diciendo, oiga, participen en lo que estamos haciendo, cosas muy puntuales, cosas muy contundentes, de cosas que podemos llevarles, de buenas prácticas, mensajes técnicos, necesidades puntuales del cultivo, no olvide tal cosa, no olvide tal otra, eso lo hacemos a través de redes sociales, principalmente lo estamos haciendo a través de WhatsApp. Todavía tenemos un reto en otro tipo de redes sociales como Instagram o YouTube, pero principalmente lo estamos haciendo a través de WhatsApp, también a través de Facebook, mandamos muchos mensajes, ¿cierto? Y ya un poco, creo que ya para cerrar, quiero mostrarles un poco el tema de qué estamos haciendo ya puntualmente de extensión en COVID, ¿cierto? Porque nosotros hemos entendido o hemos asimilado que los primeros que tenemos que hacer extensión en COVID somos nosotros, somos el gremio, somos el grupo de extensión, y los asistentes técnicos de las núcleos palmeros y las huatas tienen que llevar ese mensaje a los palmicultores para garantizar la operación del sector, para que podamos, que en el sector en lo posible no hayan contagiados, y que si lo hay, la gente sepa cómo actuar, la gente sepa cómo acudir, a quién acudir, en qué momento, cuál es el protocolo. Entonces, ¿qué hemos hecho ahí un poco en temas de COVID? Se sacaron unos lineamientos generales del Plan Gremial para la Prevención y Mitigación del Contagio del COVID. Esto da unos lineamientos a todo el gremio de cómo actuar, ¿cierto? Muy, muy general, de cómo actuar en casos de contagio, cómo actuar en casos de prevención, cómo actuar en casos de temas sospechosos, ¿cierto? Tomando obviamente todas las medidas que nos ha dado el Ministerio de Salud, que nos ha dado la Presidencia, que nos ha dado todos los entes gubernamentales y los entes que nos han orientado sobre este tema del manejo de la pandemia. En estos lineamientos hemos generado piezas gráficas como esta, ¿cierto? Que las estamos llevando pues, a través también de las redes sociales, ¿sí? Recordando el tema del distanciamiento, por ejemplo. Aquí es simplemente un ejemplo. Y hemos generado este tema de estos son protocolos, ¿cierto? Protocolos muy específicos para que cada persona relacionada en el sector sepa cómo hacerlo, ¿cierto? La persona que produce la fruta en la plantación sepa cómo tiene que operar su plantación, sepa qué medidas tiene que tener, qué medidas tienen que tener sus trabajadores, qué medidas tiene que tener él, ¿cierto? El proceso de producción de aceite en la planta de beneficio, cómo tiene que llevarse las medidas de protección, qué medidas tienen que tener los trabajadores, qué medidas de protección y qué medidas también en el caso de que haya un contagio. El proceso de transporte, tanto de fruta como de aceite, todo este tema de relacionamiento con las comunidades, porque sabemos que no solo en las comunidades hay palmas, sino muchos otros sectores, entonces tenemos que estar todos conectados, saber a quién acudir, tener mucha relación con las juntas de acción comunal, con las alcaldías, con las secretarías de las alcaldías, con las secretarías departamentales de agricultura, ¿cierto? Y hemos generado, bueno,
todos estos protocolos, por ejemplo, este sistema de verificación de adopción de medidas, y hemos este relacionamiento también con regiones y comunidades y responsabilidad social con comunidades. Más o menos son 15 protocolos que los hemos desarrollado, ya los estamos socializando todos, y nosotros, el equipo de extensión, somos los primeros que estamos empezando a hacer esa transferencia tecnológica en tema de COVID a través de unos procedimientos como estos, ¿sí? Aquí, esto es un procedimiento, por ejemplo, del transporte, levante y transporte de fruta, ¿cierto? Unas piezas muy gráficas con mensajes muy cortos, muy contundentes sobre qué se debe hacer y muy ajustados al sector. Hemos tratado de que las cosas sean ajustadas al sector, hacia la operación, hacia lo que está pasando, y no dejarlos tan genéricos como podemos tener, pues, digamos, los protocolos que obtenemos de a nivel nacional, ¿sí? Entonces, hasta ahí el tema profundo de la presentación de extensión en COVID. Quiero contarles algo que todavía nos duele, que todavía lo vemos como retos, y dejárselos a ustedes, porque todavía tenemos que afrontarlo y tenemos que ver cómo lo hacemos, ¿cierto? Tenemos que lograr mayor adopción de mejores prácticas de cultivo, ¿cierto? Como les decía, tenemos 530 mil hectáreas de cultivo y todavía nos falta adopción de cultivos. Tenemos que incrementar la productividad del país. Nuestras parcelas y lotes demostrativos, lotes experimentales, producen en promedio 30 toneladas, pero la productividad promedio del país aún es baja. Tenemos que lograr la adopción de prácticas y protocolos de bioseguridad de COVID-19. Eso todavía nos falta, ¿cierto? Tenemos que hacer la masificación de estas herramientas de mediación virtual, ¿cierto? Incrementar esta interacción virtual, que no es fácil, ¿cierto? Así como ustedes me están escuchando aquí, no es fácil interactuar por estos medios, ¿cierto? Y lograr el aprendizaje, el interés y la intención de los participantes usando estos medios virtuales. Bueno, esto es ya migrar a una agricultura específica por sitio, ¿cierto? Tenemos que utilizar cada vez más el tema de herramientas de sistemas de información geográfico, toma de decisiones basadas en datos contundentes. No todo el sector lo hace así, ¿cierto? Incrementar el nivel de conocimiento de los productores, pues creo que ese lo tenemos todos, ¿cierto? A diferentes escalas, a la pequeña, a la mediana y a la grande, es diferente llegarle a un pequeño, a un mediano o un grande. Fortalecer el modelo de transferencia productor a productor. Como ustedes lo vieron, es el principal modelo de transferencia de tecnología del gremio. Nos ha servido mucho, pero pues todavía tenemos una brecha por lograr adopción de mejores prácticas y con ello incrementar la productividad del país, ¿cierto? Y mejorar la calidad de vida de los productores. Entonces, hasta ahí la presentación. Quiero, así como hicimos un ejercicio al principio, quiero que copien, y voy a dejarles copiado este link en el chat, para que ustedes también, ya lo envío, por favor, interactúen conmigo sobre una pregunta igual de concreta como la anterior. ¿Sí? Les pido que me ayuden con eso. Fanny, te pido que me ayudes con eso. Sí, señor. Ya acabé de enviar el link. Ok. ¿Ya lo enviaste? Sí, señor. Listo. Entonces, me voy a salir un momentico de la presentación y voy a aperturar la pregunta. ¿Listo? Me voy a salir un momentico de la presentación y voy a aperturar la pregunta. A ver. Bueno, entonces, de todas formas, muchas gracias, ingeniero Camilo. Vamos invitando a los participantes tanto de la plataforma como de nuestro canal de YouTube a que por favor nos vayan formulando las preguntas que tengan para el día de hoy, para este tema de palma de aceite relacionada a la extensión y al COVID. Bueno, Fanny, ¿me ves ahí la pantalla? Yo sí, creo que en este momento todos, ya la estamos viendo. Ahí todos ven la pregunta, era el mismo link del anterior, ¿cierto? Era el mismo link. Entonces voy a aperturar la pregunta. Aquí simplemente queremos ver cómo se sintieron y pues todas las retroalimentaciones son bienvenidas. Muchísimas gracias. Ok. Entonces, Fanny, si podemos esperar un minutico igual que anteriormente, para que la gente vaya respondiendo, y por favor ayúdame con la confirmación de la gente que haya podido acceder al link y que haya podido empezar a responder. Bueno, ya veo un poco la presentación y ahí estamos viendo.
Bueno, esperemos un poquito más de interacción. Ya tenemos 19 participantes que están interactuando. Como les decía, es una herramienta que les puede servir, esta herramienta Mentimeter. Está en línea, es gratis hasta cierto punto. Y ustedes pueden utilizarla en sus presentaciones. Yo sé que varios de ustedes seguramente utilizarán en sus presentaciones alguna otra herramienta. Simplemente quería compartirles esta, que también les puede ayudar a interactuar un poco con las personas en esta mediación virtual, que como ustedes saben, no es fácil, ¿cierto? Bueno, ingeniero, entonces, mientras seguimos esperando a que las personas interactúen a la pregunta que nos está haciendo en este momento, acá tenemos una pregunta de Daniel Aguirre por medio de la plataforma. Ella nos comenta, nos pregunta, en cuanto al empleo y desempleo en el sector palmero, ¿qué muestran las estadísticas o qué nos podría usted indicar acerca de este factor de empleo y desempleo? Frente al empleo y desempleo, no, pues como les contaba al inicio, es más o menos 68 mil empleos directos, ¿cierto? 170 mil empleos indirectos, eso es más o menos el horizonte que manejamos nosotros. Y lo bueno es que es formal, ¿cierto? El 82% es formal. Entonces, es un gremio organizado, ¿cierto? Es un gremio que cada año está creciendo. En temas de, ese es básicamente el horizonte en empleo, es formal y la gente está contratada a término de más de un año normalmente, entonces normalmente la estabilidad laboral en el sector palmero es alto, ¿sí? Bueno, sí, de acuerdo. Bueno, esa es una pregunta muy interesante que teníamos. Esperemos a ver si de pronto más personas tienen alguna pregunta, una inquietud, necesitan un poco más de claridad en alguno de los temas. Bueno, acá nos pregunta Max Gamarra, dice, ¿tienen cuantificado la inversión para los protocolos propuestos? Ok, tenemos cuantificada la inversión para los protocolos propuestos. Tenemos cuantificada la inversión para los protocolos propuestos. Pues algunos básicamente son lineamientos, la mayoría son lineamientos generales de cómo hacer las cosas, ¿cierto? Cómo el asistente técnico tiene que hacer su visita de asistencia técnica, cómo el productor tiene que operar. Entonces, las inversiones previstas no son muchas, son básicamente las que tal vez en todos los sectores han escuchado de puntos de desinfección, de pediluvios en las plantaciones para limpiarse los pies, de temas de, por ejemplo, de lavamanos o en algún sector de la plantación, ¿cierto? Y básicamente el resto son cosas de organización, de seguir un protocolo. A las tantas horas me debo lavar las manos, cada vez que llego a trabajar me debo lavar las manos, el tema de cambiarse la ropa, ¿cierto? El tema de cambiarse la ropa al salir, el tema del distanciamiento, eso no requiere inversión. Espero poder haber respondido algo de la pregunta con eso. ¿Tenemos otra, Fanny? Bueno, acá tenemos una pregunta de Luis Fernando Restrepo, quien es más bien como una inquietud acerca de todo este tema del marco del COVID y los protocolos que se deben seguir. Y él nos pregunta, en este caso, por ejemplo, ¿quién debe, o si la empresa, los entes gubernamentales, quién debe aportar, en este caso, los elementos de bioseguridad, o si es como el mismo caso, de las herramientas que muchos de estos son aportadas por el empleado directamente en campo? Ah, ok. Sí, ¿quién debe aportar eso? Ok, la mayoría ya son empresas, entonces estamos consiguiendo, por ejemplo, en una planta de beneficio, que es una empresa, ¿cierto? La empresa es la que aporta, digamos, los medios de seguridad, los medios de bioseguridad, los medios de protección, ¿cierto? En una plantación, el pequeño, mediano, grande palmicultor debe garantizar los medios de protección para sus trabajadores, ¿cierto? Y básicamente es eso, ¿sí? Lo estamos considerando de esta forma. De acuerdo. Bueno, no veo más preguntas ni en el chat de la plataforma ni en la página de YouTube.
Voy aquí a compartir nuevamente mi pantalla, invitándolos a que nos visiten y nos sigan en nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube y en la web, pues con www.escuelaelia.org. Pues muchas gracias, ingeniero Carlos Andrés, a su presentación, a todos los participantes que nos brindaron el día de hoy su tiempo, pues toda la atención para participar en este evento. Nuevamente, entonces los invito y recuerden que por haber asistido a este evento, que no tuvo ningún costo para este otro curso, que es de 20 horas, tienen el 10% de descuento. Si desean aplicar, con todo gusto, ahí están los datos de contacto o por medio del correo, del WhatsApp, de la página por donde lograron esta inscripción para este evento, por ahí mismo nos pueden contactar. Y ya también este próximo evento para las personas que están interesadas en el tema de actualización de la norma Global GAP versión 5.3 GFSI, que va a ser impartido por el ingeniero Leonardo Ferrer, quien es el Account Manager de Global GAP en Colombia y Panamá. Eso era todo, no tenemos más preguntas en el momento en el chat, entonces muchas gracias para todos. No sé, ingeniero Camilo, si quiere hacer una intervención final. Sí, no, pues muchas gracias a todos por su atención, muchas gracias nuevamente a CIAS, a FIACOL y a la escuela Elía por su participación, por abrirme este espacio. Habían personas bien en el chat que estaba preguntando que si la presentación la podemos compartir. Claro que sí, ¿sí? La presentación está en PDF, la pueden ver y se la dejé a Fanny. Y entonces, a través de la Escuela Latinoamericana de Innovación, pueden acceder a ella. En su momento será enviada a todos los participantes del webinar del día de hoy. Entonces, bueno, no siendo más, muchas gracias nuevamente. Recuerden visitarnos y seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de los próximos eventos enfocados al sector agroexportador de Colombia y Latinoamérica. Muchas gracias a todos. Eso es todo por el día de hoy. Feliz tarde. Muchas gracias. Hasta luego.